Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon, teacher. How are you guys? I'm fine. Excellent. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilito. Relax. Mucho trabajo. A lot of work. Okay. Yo tenía... Bueno, tengo, porque está vivo. Tengo un tío que dice que las vacaciones solo son cambios de actividades. Pero descanso. Yes. A ver, ¿quién me permite que les vea para yo estar con mis estudiantes? Ana, thank you very much. Aprecio para no sentirme solita. Ahí está Marlene. Excelente, Marlene. Melissa. Yes. And we have Lady, Gloria, excellent, Karen, hello. Gloria, mire cómo me he acordado de, buenas, bueno, cuando usted me dijo que adiós, ¿se acuerda? Sí, qué horror ya. Solo ella estaba y pensó que ya se habían ido todos y me hace, buenas tardes. ¿Dónde están? Yes, I know. Pero bueno, excelente, me encanta ya poder verles las caritas, ¿verdad? Yo Conchi entiendo porque me escribió el problema que tenía el día de hoy, así que I understand. Okay, lady, thank you for letting me know. A ver, ¿quién más tengo por acá? I understand, very good. Okay, tengo Isis. Patricia, usted siempre menciona la cámara, ¿por qué me priva de su presencia el día de hoy? Y tenemos a Giselle también. So, sí, pueden encender la camarita, sería excelente, sería perfect. Bueno, guys, espero que su fin de semana haya estado more than good, que hayan podido descansar tal vez de una actividad, aunque hayan tenido que hacer otra, porque that's what we do, right? We're always working. We're always, I don't know, trying to do something. Siempre intentamos hacer algo. Y quienes no trabajan los fines de semana en sus labores del trabajo, sí lo hacen en casa, ¿verdad? Siempre hay que hacer limpieza, ordenar, lavar los platos. Emperatriz, ¿me quiere decir algo? ¿Si es conmigo o no? No le escucho. Ah, yo pensé que me estaba diciendo algo. ¿No me estaba diciendo algo? Se cambia de oficio. Exactly. So, no significa que dejemos de trabajar, significa que cambiamos de actividades. Pero the same thing, we do the same thing. But anyways, voy a enseñarles cómo empezar a hablar de esas cosas. Entonces, quiero que iniciemos esta clase con esta pregunta, miren. How was your weekend? Okay? This is going to be the first question. How was your weekend? Y usted puede decir, my weekend was, y le voy a dar opciones de respuesta acá abajito. You can say, my weekend was, oh, ya le está ahí arriba porque lo estoy escribiendo de nuevo. A ver, puede decir good. Si estuvo bueno, so-so, si estuvo más o menos, si estuvo mal, dice bad, si estuvo interesante, dice interesting, si estuvo ocupada, muy ocupada, ocupada, se dice busy, I was really busy, my weekend was busy. A ver, ¿qué otra cosa podríamos hablar de nuestro weekend y decirle aquí en este momento? Good, so-so, bad, interesting, busy. Fun. Divertido, ¿verdad? It can be fun. What else podríamos decir de nuestro weekend? ¿Se nos acabaron las palabras en el weekend? Me quedé afónica, teacher. ¿Cuál el problema? Aburrido, teacher. Boring. Si no hay algo que hacer, yo siento que cuando uno no tiene algo que hacer, se vuelve boring el weekend, right? Igual que en los trabajos, no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho. He visto mucho trabajo, a veces de gobierno,
que los empleados no hacen nada. O sea, sí hacen cosas, pero es como que no hay tantas actividades y no es tanto que tienen que hacer. Y a mí ya me ha tocado también hacer trabajo donde solo tengo que estar viendo. Y qué lento se siente el día, ¿verdad, guys? Cuando uno no tiene la actividad que hacer y solo está ahí de plantón, se siente, oh my God, hours and hours and hours and hours. Pero cuando uno tiene como 15 actividades que hacer en una sola mañana, así se va la mañana. Y usted se queda, ¿y dónde se fue el día? ¿Dónde se fue la semana? Right? So, a veces es mejor estar busy. Yes. Okay, boring. Aparte de boring, can be... Teacher, ¿y cómo se podría decir si cuando, como algo monótono que hacemos siempre? Ordinary. Ah, ok. Like ordinario, como común. O puede decir esta frase, as usual, como usualmente. Mi fin de semana estuvo as usual, como usualmente está un fin de semana. Triste. Oh my goodness, sad. Puede ser, ¿no? Yeah, can be, puede ser sad. Espero que nadie me vaya a dar esa respuesta, ojalá, pero puede ser, sí que puede ser. Solo por responder, espero. Yeah. Bueno, vamos a otro. Y la siguiente pregunta después de esa va a ser así, miren. Why? Porque no solo voy a decir, oh, it was good, okay, good, bien, y ya estuvo. No, because I have to be able to say why. ¿Y cómo contesto yo las respuestas que dicen why? Because. Exactly, because. So I will say, because I, y me empiezo a explicar, because I was home, because I was working, because I was, or because I didn't do, este no es, no hice mucho, because I didn't do much, oops, me falta la T, didn't, or because I stayed home, me quedé en casa. Y ahí me puede dar muchas razones. Ahí sí le voy a dar a usted el tiempo de que usted pueda explicar con sus palabras por qué. ¿Verdad? Oigan los tacones. Ahí vienen. Right. Ok. So vamos a hacer una práctica. Le pregunto yo a Ana. Ana, how was your weekend? My weekend was good. Good. Excellent. Why? Because I was working. I like working. And you were, uh-huh. And? And, ¿cómo se dice? Estuve con mis hijos. I was with, y ahí dice, sus hijos serían sus kids, ¿verdad? Oh, my children. I was with, y aquí cualquiera que quieran decir el nombre de la persona, pero en el caso de Ana sería my children, right? I was with my children. Y aquí puedes agregar usted cualquier persona que quiera decir. Excellent, Ana. Now you ask me. Okay. How was your weekend? My weekend was busy. Good and interesting. Why? Because I was working and I was in classes again in the classroom. So fui, volví al classroom. So that's why it was interesting. Presencial? Yes, presenciales, exactly. So I was in the classroom again. Very good. Ahora, ¿me entienden la actividad que vamos a hacer? Yes. Intentemos hablar ahí, hablar lo más que podamos, forcemos ese inglés que viene ahí del fin de semana como queriendo arrancar, pero no queriendo arrancar, así que obliguémosle a salir. Bienvenidas y bienvenidos, ¿no está Carlos? ¿No está? No está. Bueno, tengo aquí a Carla, María, Isis, Patricia, Giselle, Karen, Lady, Lisette.
Ok, espero que podamos participar todas dentro de la clase. Así que vamos a How was your weekend? Let's go. Ya tienen la captura, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Tienen captura? Ok. Hello, Luz. Luz, ¿me puedes escuchar? ¿Yes? Sí, ahora sí. Vale, le voy a mandar a un room que donde sus compañeras están practicando cómo estuvo el fin de semana y ahí que le compartan la pantalla de las opciones que tenemos. Oh, se la comparto yo ahorita. Tómele captura. Okay. Ahí está. De acuerdo. Preguntas y posibles respuestas. De acuerdo. Right. ¿Ya estuvo la captura? Yes. Sí, gracias. Excelente. La voy a mandar aquí con este grupo. Ahí está. What doing in your house? Watching the clothes. Watching clothes. Watching clothes. Correct. Okay. Cleaning in the house. Limpieza en la casa. Okay. Okay.
comida, cocinar, cooking. Cooking in your house for your family. Exactly. Okay. What's cooking you doing? I don't know, say. Yo le entendí que quiso preguntar qué cocinó. Mire que le entendí. ¿Y cómo se pregunta, Tich? What did you cook? What did you cook? What did you cook? What did you cook? Correct. Okay, thank you, Tich. What did you cook? The occupation. Galán, qué bueno. Que tiene toda la tarde libre. Okay, okay. Hoy, ¿quién sería? A Lisette. Le preguntaría yo a Lisette, ¿verdad? Sí. Okay, Lisette. Ahorita. Okay. ¿Me pregunta o le pregunto? Como usted guste, si gusta, pregúntame porque es la que más me cuesta. Okay. How was your weekend? My weekend was so-so. Why? Because I was so-so in my house, in my children. Problem. Have you trouble? ¿Cómo? Have you troubles? Ajá. Pero es, how was your weekend? The question. Esa es la question. Y cuando responda, le vamos a preguntar why, por qué. Ajá. Según los adjetivos que dijo la Liana. Ok. Si quiere, hacemos uno para que ella vea cómo contestamos. Ah, sí. Si quiere, hacemos uno, Karen Martínez y con Gloria, así como iniciamos, para que ella vea. Por favor. Ahí está. No, ahí se la compartí. Va, está bien, entonces. Entonces yo le pregunto a Gloria. How was your weekend, Gloria? My weekend was interesting. Where he works, Patricia? ¿Dónde trabaja usted? I work in Unicas. Oh.
¿En San Salvador? Santa Ana City. Patricia, y la única es solo está en Santa Ana. También está en Hilo Vasco. Mm. Okay, interesting. Where do you live, Patricia? ¿Y dónde viviste? En Santa Ana. Oh. I live in Santa Ana and study in the university all the time. Do you live close to the university? 5 minutes. Oh, it's close. Walking or driving? Driving. Ah, okay, okay, excellent. Because it's, the bypass is very dangerous for ¿cómo se dice caminar? Walk. For walk is dangerous. Oh, okay. It's very drive. Okay, okay, I understand. Algo tipo psicotío explica uno, algo niñito, ¿verdad? Pero se entiende, se entiende. Thank you. Pues podría estar equivocada. Mm-hmm. Okay. How was your weekend, Elisette? My weekend was so-so. Why? Because me dijo, perdón, ¿cómo poder decirlo? ¿Poco el que, tiempo? I was, poco tiempo, time is chirping. Time chirping. Time de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo. Poco tiempo con la familia. Estuvo regular, pero te compartí poco tiempo con la familia. Eso quiero decir. Ok, tú. Ok, because just a little time with the family. Just a little time with the family. Okay, just a little time with the family. Exactly. Okay. Bien que le dije. ¿Alguien quiera contestar? My weekend was good. Why? I was visit grandmother. I Hello. Hi. Gloria. Hello. Hello. Good, I like it. Bueno, vamos a ver si ya vienen. Tenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye. La actividad. The activity was really good. Ustedes estaban como, no, pero yo no sé cómo decir esto. Y si lo decían, pero déjenme. Ok, vamos a hacer algo. Deseo un aplauso a ustedes mismos. Pero de verdad, pues, anímense, motívense. Excelente. ¿Por qué? Porque me dijeron por ahí, parecemos bebés, teacher. Sí, pero así se adquiere un segundo idioma. ¿Cómo se adquiere el primero? El niño le dice, mamá. A las ¿qué? Al año le dice, mamá, tengo hambre, ¿puedes darme leche, por favor? Le dice eso al año, el niño. El niño dice, pacha. No. Pacha. Leche. Agua. ¿Verdad? Si es que le hace, y si no, llora. Yes. So, ¿qué acabamos de hacer ahorita? Con lo que conocemos del lenguaje, transmitieron su idea y la transmitieron bien. ¿Qué es el propósito? Que le decía a alguien, cooking you, yes, yes,
cook food for family. Y se entendían. Ustedes entendían lo que preguntaban y lo que respondían, you guys. ¿Sí o no? Yes or not? Yes. Yes, right? So, ¿qué es la cosa importante aquí? Comunicar la idea. Usted no va a ir a enseñar inglés, no tiene que saber el inglés más perfecto del mundo. Se tiene que, ¿qué? Comunicar sus ideas. Y good job, lo hicieron excellent. Very, very, very good job. Estoy muy, muy orgullosa de ustedes. ¿Cómo se sienten? Ustedes sentían que no lo iban haciendo bien, creo yo, ¿verdad? Yes. Pero sí lo hicieron bien. ¿Le entendieron a sus classmates o no les entendieron nada? Yo digo que alguna idea les tuvieron que haber entendido. Or not, nadita de nada. Sí, sí, teacher. Diga, mire, teacher, míreme la seña. Yes. Si no me quiere leer, ahí sabe, como el chavo. Eso. Exactly, very good. Excellent. So I like it because we practice that. Vamos a ver un tema que ustedes ya conocen. We, like, you know the topic, but we need to see it. Okay, so the topic is about the time. How to say the time in English, ¿ok? Ya vimos un poco de esto porque ustedes ya trabajaron en la plataforma, ¿verdad que sí? Eso. So, we work in the platform, and in the platform you have the time. The time can be said in English in two ways. The first one is easy. It's like the one in Spanish. 7:30, 7:20, and you only say a.m. or p.m., right? But we have a second way. Tenemos una segunda forma, y esa es la que puede ser un poquito complicada, okay? This one is about cuánto tiempo falta para tal hora y cuánto tiempo pasa de tal hora. Basically, that's what we're gonna say. Para algunas personas se vuelve complicado, pero no se pongan esa limitante porque es bien fácil, es como en el español, right? We say, ay, ¿qué horas son? 10 a las 5. 15 pasan de las tales horas. Son las 2 ya, ay, pasan 15 ya, right? Something like that. We will say the time that is, y nos referimos a los minutos antes de la hora. Pues lo mismo va a ser en este caso. Porque ustedes pueden decir la hora, you can say the time, de la forma fácil. Yes. You can say it's 1:30. Easy. Pero tienen que aprender también la forma difícil de decir el time, porque qué tal a usted una vez pregunta el tiempo y se lo dicen de la manera difícil y usted no le capta. Yes. Por ejemplo, yo digo, what time is it? Y supongamos que, o a qué hora se va el bus. ¿A qué hora se va el bus? Y usted está ahí con sus tickets, porque allá se compran tickets, ¿verdad? Está con sus tickets para el bus. Y le dicen, the bus is leaving 10 to 2. ¿Qué sería 10 to 2? 10 para las 2. Very good. 10 to 2. Pero qué tal si yo escuché 10 y 2. ¿A qué hora dijo? Es que mira, dijo 10 y dijo 2. Yo creo que a las 2:10 se va el bus. Cuando usted llegue el bus ya se va a haber ido y va a haber ido 20 minutos adelante. Por lo tanto, yo necesito saber cuándo se dice de esta manera y cómo se dice para que cuando me lo digan yo entenderlo y no perderme en el tiempo. So that's what we're gonna learn. Super easy decirlo. Quiero que pongan atención en ello porque si se complica, ustedes solitos se van a complicar solitas. La primera mitad del reloj, es donde dice esa línea red, donde se dicen los minutos que pasan de la hora que es. Los minutos que pasan de la hora que es. Y primero voy a mencionar los minutos, luego voy a decir past y la hora que es. Por ejemplo, si fuesen las 12:15, primero voy con los minutos. ¿Cuántos minutos pasan? 15 o quarter, porque quarter es como cuarto que decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, sería it's, los minutos son, ¿cuántos pasan? 15. It's 15
is quarter? Past 12. ¿Por qué es la hora qué? Past 12. Okay. So, voy con los minutos que son pasados, la hora que es. Son las 12 y 5 esta vez. Entonces sería it's 5 minutes. La hora 12. Que 12. No, five, los minutes no 12. Dicen. Se, les digo que dicen los minutos, pero la palabra five minutes no la dicen. 12. Ah, ok. Entonces dice 5 past 12. Bye. Entonces esa es la primera mitad. Incluso hasta llegar a la media hora, que se dice half, half es mitad. Cuando llegamos a la media hora decimos half past 12, manteniéndonos ahí, que son las 12, ¿verdad? Ese es el punto de referencia que estamos tomando, guys, que son las 12, ¿ok? So, tenemos half past 12. Ahora siguen siendo las 12 del mediodía, pero, o las 12 del, sí, de los del mediodía, pasan aquí en esta, uy, qué feo me quedó. ¿Qué arquitectura? Yo no. Yo inglés. Ahí está. So, esa otra mitad, aunque son las 12, ya no se va a decir las 12. Vamos a hablar de la hora que viene. Y ya voy a mencionar los minutos que faltan para la hora que viene. Ya son, son las 12, pero ya no voy a mencionar las 12. Y siempre voy a decir los minutos primero. Entonces, si faltan, si son las 12 y 50, 12 y 50, ¿cuánto falta para que sea la 1? 10 to 1. 10 to 1. It's 10 to 1. Así de fácil, así de rápido. It's 10 to 1. Son las 12 y 40. 12:40. ¿Cuánto falta para que sea la 1? 20. Faltan para la 1. 20 to 1. Entonces, lo importante está que nuestro cerebro comprenda que la primera parte, esta de aquí, esta parte de acá, esto, se dice past y la hora que es. Y en la segunda parte se dice tú y la hora que viene. ¿Yes? Yes. Ahí vamos poco a poco. Entonces tenemos aquí ejemplos, miren. Vamos a borrar. Y vamos a decir este. It's 11:10. Son las 10, perdón, las 11 y 10, ¿verdad? It's 11:10, pero de la forma complicada se diría it's 10 past 11. Siguiente. Dice, it's 1:20, la 1 y 20. Entonces serían, ¿cuánto pasan de la 1? It's 20 past 1. It's 8:50. Ya estamos en el 50. Entonces ya viene la, que vi la hora que viene. Ya son las 50. So, it's 8:50. ¿Cuánto falta para que sean las 9? 10 to 9. Ok. So, así es como se va a ir manejando. Hagamos unos ejemplos aquí together para ver si le estamos agarrando. Ese tema es importante, yo decir. Y si no se le pone atención, como que nos borren la memoria de aquel mal amor. So, tenemos esto. 2:10. ¿Qué sería? It's... Porque it's es como son las o es la. It's 10 to past 2. Is 10 to past o is 10 past? Is 10 past. 10 past. El tú lo dicen allá, two. ¿Verdad? Cuando en la siguiente. Pero este es is 10 past 2, right? Stand past 2. Veamos, este dijimos que el 15 se decía, se podía decir 15 or quarter, ¿verdad? Entonces vamos a decir it's. It is. Quarter past three. Ahora three. Vamos con este. Is 35
24. Four. Excellent. Good job. Vamos con otro ejemplo. It's 10 to 5. It's 10. Oops, my goodness. It's 10 to 5. Porque ya cae en la hora que viene. Ahora se lo voy a poner así un poquito más de hacer suma. Y resta. It's 30. No, 43, mire. ¿Cuántos faltan? Si son los 53, 43. Faltan 12, 18. 12. 18. ¿No? ¿Seguro es 17? 17. 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 Que entiendan que cuando pasa de la hora, la primera media hora es pasan de la hora que es past. Y en la segunda media hora es tú para la hora que viene, ¿verdad? So, past en tú. Que no es, que el cerebro no me les juegue una pasada y les voy a decir que es difícil porque no es difícil. Es de poner atención que es distinto. Right? No va a salir como algo así, ay, ya nací con esto, nato, ¿verdad? Ay, mira, aquí tenemos unas horas. Se las puse aquí así porque ahí tengo, me ha pasado que tengo estudiantes que no pueden leer el analógico, ¿verdad? Entonces, por eso las puse aquí abajito. Entonces, en la primera tenemos 12:15, pero la hora se diría it's 15. It's quarter past, it's quarter to past 12. Past to 12, no, no me diga el tú. En la primera mitad solo decimos past. It's 15 past 12. Vaya, vamos a decir este, por ejemplo. Entonces, este sería. It's 10. Past 9. Y en este, que sigue para la siguiente hora, sí vamos a decir el tú. En este sería entonces. It's quarter to six, correct. It's quarter to six, porque ya el five no lo decimos, porque es la segunda mitad, entonces lo que falta. Tomen una captura de esto y vamos a ir a practicar diciendo las horas así. Y ayúdense, corríjanse. No, miren, no se dice así, se va a decir de esta manera. La teacher dijo que tú, aquí, aquí, past. Y después, si terminan de practicar esto, porque todas hayan dicho lo del reloj, everybody has said like the time, pueden inventar otras horas ustedes. Miren, ¿a esta hora qué hora será? ¿Ok? ¿A qué horas nació usted? Pregúntele a la compañera. ¿No saben a qué horas nacieron? What time you born? No. What time were you born? What time were you born? Ajá. O puede decir, ¿a what time? Time were you born. Yo sí sé qué horas nací. También. También, ¿verdad? Tenía una tía que le decía al hijo, vos hijo de la mañana. Y yo, tía, ¿por qué le dice así? Porque en la mañana nació, me dice. Qué gracioso. This is funny. Yeah. Y yo nací en la noche. Yo nací, I was born, la respuesta podría ser así, miren. I was born at, y luego dicen la hora. I was born at 5:07 p.m. ¿Sería qué horas entonces? Si dije 5:07 p.m. ¿Eight dijo? 5:07 p.m. 7:05. Exactly. Very good. ¿Se comprende la actividad que vamos a realizar? Yes, teacher. Ok. Sí. Dice que me iban a hacer el de míreme la seña. Let's see, let's see, let's see, let's see. Let's go.
It's half past 11. Ok. Está Rosy también y Marlene, creo. Ok. What time is it, Rosy? It's past 1:20. No, no me dijeron los minutos primero. It's 25 past. It's 25 past 1. Correct. Okay. It's 25. ¿Me escucharon? No. Tenía apagado el micrófono, Emperatriz. No, me cayó llamada. Lo que pasa, perdón, me estaba rechazando. Ah, ok, perfecto, perfecto. It's 25 past 1. Correct. What time is it, Marlene? 11:30. It's half past. Recordemos que la H es J. Half. Half past 11. Correct. Two. Correct. 11. No, past. Porque todavía se no me dice. Half past 11. Yes, okay. Correct. 11. Okay. Okay. Half past 11. Correct. And number four. Okay. Karen Vanessa, what time is it? And I'll watch number five. It's 25. Primero los minutos y después la hora. Yes, it is 25 past 1. Okay, and then numbers.
to 50. Repeat, tengo, Abby, please. Te, it's 10 to 9. Okay. 10 to 9. It is. O contractado. It's. Es que yo, bueno, yo la tengo, it is 10 to 9. Ah, correcto, es correcto. Ok. ¿Alguien más? Mm-hmm. Ay, qué bonito, sí, ¿quién está cantando? ¿Quién nos está cantando de fondo? No bien estaba escuchando esa canción. Dice, New question, Lisette represa. New okay. question. What time is eating every day? It's 15 fat 2. No. Past. 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 Pero es 25. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es? ¿Cuál hora es? To watch. The watch number 2. It's 25 to 3. To 3. 25 to 3. Yeah. ¿Ya se preguntaron la hora del nacimiento? No. Oh, okay. No. What the question is what time is you born? Where you born? Okay. What time were you born? Ahí se las mandé al chat, no la vieron. No, teacher. Yes. Ah, yo no. Dale tú. Later. Y luego dice I was born at. Yo nací a las. I was born at 11 a.m. Okay. I was born 11 o'clock. No, no quiero mandarle la computadora. 9:30. Yes. Entonces, PM. Esperando eso. Okay. I don't remember. A menos que yo le ponga como. A menos que yo le ponga como el monto. Yo no remember.
I can't remember. My mom. My mother. Hey. No me dan esa información. That, I don't know. Si preguntamos, claro, what time, ¿a qué hora sale del trabajo? Sería. ¿Cómo sería? Se las escribo en el chat ahorita. Sí, chef, ah, okay. Que cuando uno pregunta, yo vi que está. Cuando uno dice a qué hora sale de trabajo, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería la pregunta? Y así, mándalo, pero ahorita sí, se lo va a hacer para acá. En el chat. Así que ya ahorita voy. What time do you finish work? Entonces, aquí lo acaba de escribir. Se me borró. What time do you finish work? Y podemos decir, I finish work at, y dice la hora, I finish work at. What time do you finish work? Okay. It's the question. Yeah, ahí está the answer también. In the chat. Yes. Okay. Karen Martinez, what time were you born? I was born at 10 past 7 p.m. What? I was born at 10 past 7 p.m. 10 past 7. That this is, the hour is correct in the chat? Yes. Yes? Okay. Yes. Thank you, Karen. Okay, now, Luz, what time were you born? I was born at 10 past 2. At 10 past 2? Yes. 2:10. P.M. O.M.? 2. P.M. o A.M.? A.M. o A.M.? A.M. Okay, A.M. 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 Yes.
Oh, wow. Oh, wow. Plantitas, bastones. ¿Cómo se le llaman esas cosas? ¿Bastones o cómo? ¿Cómo se llama? Ginger. 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 Look at my flowers. What is it? Oh, you have there too. Yeah. Excellent. Qué green friendly son ustedes. Yes. Dicen que sí, que una planta mejora el área de trabajo. He escuchado yo que sí. It's true. It's true. It's true. Yes, it's true. Ok, y mire todos los arbolitos que tiene atrás ahí, Patricia. Better aún. Yes. Están entrando. It's other building and the university have a very friendly for the nature. It's very friendly for the nature. Oh, I like it. Very good. Excellent. So, guys, I heard you practicing, and sí teníamos algunos dos que tres problemitas ahí, ¿verdad? Que decíamos, estamos diciendo primero la hora y después los minutos en algunos casos, y es primero los minutes y después cuánto pasa o falta y la hora, ¿verdad? Yes. Entonces, este tema yo siento que para algunas personas puede ser bien easy y para otras personas puede ser bien complicado, pero depende de ustedes, ¿verdad? Like, you practice. Y la práctica hacia el maestro, practice makes perfect. Así que vamos a seguir practicando, 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 practicando y practicando. Mañana tendríamos clases, quiero ver, today and tomorrow. El 15, que es the Independence Day, no vamos a tener clases, right? We don't have classes. ¿Cómo dice Gloria? Vacation. It's a vacation, yes. Pero yo creo Independence of my independence. Independence in my Day. Country. Yeah, the independence of your country. It's true. Uh-huh. Es la independencia del país. ¿Cuántos años, you guys? 2000. 2000 años de independencia. Oh, 200. 200, yes. 200 years, yo dije 2000, nos independizamos allá cuando Cristo, ¿verdad? qué revolucionarios nosotros, no nos habían conquistado, pero ya nos independizamos. Very good, pero sí, entiendo, porque se parece 100 and 1000, ¿verdad? Es confuso, yes, I understand, 100 o 1000. 100 son cienes, 1000 son miles. Yo me aprendí eso por una película que fue famosa hace mucho tiempo y había una canción que se llamaba 2000 Years. Así que, yes. Bueno, so I will see you guys tomorrow. We're going to be practicing a little bit more and then we have vacation, like Gloria was saying, on Wednesday, right? Independence bye. Day. Yes. Bye-bye. Have a good Thank afternoon, you, guys. Thank bye. You. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.